Adelante, Jesús. A los penales que los que corresponden. Declaraciones del presidente del IPE, José Luis Pérez Guadalupe. Eso lo determina la Junta de Clasificación a queda carcelaria. ¿Qué criterios son los que se toman en cuenta para clasificar? Hay una cartilla donde figuran los criterios y también hay unas excepciones, sobre todo en caso de salud y en caso de seguridad. Se había mencionado que la ex parlamentaria se encontraría mal de salud. ¿Es cierto esto o está en perfectas condiciones? No tengo información de que ningún interno en este momento esté con mal de salud. Hay dos personas con gripe, pero que estamos también descartando, estamos viniendo en los médicos acá constantemente y a todos los penales para descartar también la gripe. ¿Cuáles son los posibles penales a los que podría ir Nancy Obregón? De los cuatro penales de mujeres que hay en Lima, lo único que le puedo decir a cuál no podría ir, que es Ancón 2. No, porque Ancón 1, y quiero aclarar, porque he escuchado algunas declaraciones equivocadas, Ancón 1 es un penal de máxima seguridad de varones. Ancón 2 es un penal de mínima seguridad, tiene varones y mujeres, pero desde aquí no se clasifica Ancón 2, sino más bien es una reclasificación porque lo estamos manteniendo como un penal modelo. Entonces van de baja peligrosidad. Desde aquí no se clasifican con dos. Entonces quedarían los otros tres penales de mujeres de Chorrillos, los cuales podría ser clasificado. Pero eso, como digo, lo determinará la Junta de Clasificación acá de la para la tarde, de todas maneras, todos los internos, porque hay que tomar en cuenta que no solamente son 14 o no solamente es una interna. Tenemos 72, entonces se tiene que hacer el proceso normal. Ha habido internos que han llegado el día de ayer que tienen que ser clasificados en orden. Y para la tarde, de todas maneras, todos los internos que están en la carceleta van a ser clasificados. ¿Cuántos detenidos tienen vínculos familiares con el Obregón? En la tarde serán clasificados y trasladados todos los internos. ¿Cuántos detenidos tienen vínculo familiar con Nancy Obregón? ¿Cuántas hermanas, parientes? No, lo único que les puedo dar es que hay 14 implicados, 10 varones y 4 mujeres. Nada más. Buenos días, Raúl. De acuerdo a su investidura, ¿no habrá ningún tipo de trato especial al señor Obregón? No, lo que se busca, ya digo, los únicos criterios de excepción son por tema de salud o por tema de seguridad. En general se mantienen unos criterios, una cartilla de clasificación que es la que maneja la Junta de Clasificación y es lo que se utiliza siempre. ¿Ningún tipo de privilegio usted lo descarta? No, es que no tiene por qué haber privilegios de ningún tipo. Ya digo, se sigue la cartilla de clasificación, es lo que el equipo, la Junta de Clasificación maneja, salvo la excepción de seguridad y de salud. Doctor Pérez Guadalupe, en vivo para el RPP Noticias, por favor. Luis, ahí escuchábamos al jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, quien daba cuenta de que la ex parlamentaria Nancy Obregón va a ser trasladada en las próximas horas a un penal. Ya se descartó que sea el penal de Piedras Gordas 2, quedarían simplemente tres los penales a los que podría ser trasladada la ex parlamentaria, que serían los que se encuentran en el distrito de Chorrillos. Vamos a seguir escuchando declaraciones del jefe del INPE. Todos los internos de la carceleta en horas de la tarde. ¿A qué penal iría o cuáles son las opciones en todo caso, eso, doctor? Eso tiene que definirlo la Junta de Clasificación de la carceleta. ¿Piedra Gorda 12 hablaba? No, acabo justamente de indicar que es el único penal de los cuatro de mujeres a la cual no podría ir porque desde acá no se clasifican con dos. Ancón 2 es un penal de varones y de mujeres, pero de reclasificación para los que tienen buena conducta. No se clasifica desde acá Ancón 2, o sea que podría ir a cualquier otros tres penales, según lo determine la Junta de Clasificación. ¿Cuántos detenidos hay aquí en la carceleta vinculados al caso de la ex congresista Obregón? En total hay 72 detenidos en este momento. Hay 72 detenidos en la carceleta. Aquí hay que hablar de todos, no solamente de un solo caso. No existe un solo preso o una presa ni un caso. O sea, estamos hablando de más de 66.000 presos al día de hoy. Y aquí en carceleta hay 72. De los cuales vinculados a bien, este son caso. Son declaraciones pues del jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, en los exteriores de la carceleta del